tardes, amigos y amigas. De nuevo en un informe de Benjamin Fulford de castellano, concretamente el del día 7 de septiembre de 2015, titulado El caos en el sistema financiero controlado por el cabal crea oportunidades para la revolución. Con nosotros, como siempre, Pili Reyes y también, de nuevo, a Adrián Sánchez. Os recordamos que este hombre es todo un héroe. Consiguió hace como un mes o mes y medio tumbar el decreto de autoconsumo energético, que es ni más ni menos aquel impuesto al sol que tanto nos criticaban desde Europa. Pues precisamente con legislación europea en la mano se fue al Consejo de Estado, después de tragarse un montón, nos contaba, un montón de sesiones parlamentarias donde hasta diputados le insultaban por meter sus narices y quererse enterar de las leyes, y con las leyes en la mano, eres abogado, ¿verdad? Pues consiguió tumbar este decreto al sol que tanto preocupa a la gente, y la gente todavía no se ha enterado de quién es el que lo ha hecho. Lo ha hecho una sola persona, bueno, una persona con una asociación detrás. Y, pero no solo eso, dentro de esos decretazos que iban a meternos también estaba nada menos que el tema del contador inteligente que llaman, que ya han puesto, me contabas, 10 millones de unidades en España y son altamente cancerígenos. Los están poniendo en los bajos de los edificios, con lo cual los pisos bajos tienen un peligro inmenso, ¿verdad? Me estabas contando. Y la gente no se entera, o sea, cuéntanos un poquito, Adrián. Pues mira, pues sí, efectivamente, como bien apuntas, es un tema que acabamos ahora mismo de desarrollar recientemente en la sección de noticias de nuestra página web. Está la notificación de Bruselas, en concreto la Comisión de Energía, donde nos notifica que la denuncia ha sido admitida a trámite. Eso quiere decir que se inicia la fase de investigación, y durante esta fase de investigación el denunciante, que en este caso es la Plataforma Ciudadana QAE, para la investigación del sector eléctrico, pues puede solicitar medidas cautelares mientras la Comisión Europea elabora, prepara y redacta toda esa fase de investigación. Entonces, como bien apuntas, ahora mismo lo que más nos preocupa, y no solamente atiende a un factor económico, que obviamente el contador inteligente en España está preparado para que nos roben las compañías eléctricas más dinero, porque no tienes un control del verdadero consumo de los kilovatios diarios. Como bien apuntas, está abajo en un cuarto junto con los 20, 30 o 40 contadores del resto del edificio o de la urbanización, y obviamente pues estamos ahora mismo en una situación de que hemos solicitado medidas cautelares al Tribunal de Luxemburgo, al Tribunal de Justicia Europeo, para que se suspenda de forma intermitente, indefinida y cautelar el resto de instalaciones pendientes, que son todavía 10 millones de contadores los que todavía tienen que instalar. Ahora, además a esto se le añade que en el mes de junio al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se le ha entregado por parte de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, la IARC, un informe que se presentó en Lyon en febrero del 2013, por el cual se cambiaba el criterio de los campos electromagnéticos que tienen todos los dispositivos electrónicos, desde un teléfono móvil, un microondas, un televisor, el mismo ordenador por el cual ahora nos estamos comunicando, emiten campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos afectan a la energía que rodea al ser humano en la naturaleza y en la atmósfera, pero hay determinadas alteraciones que el organismo tolera, permite y admite. ¿Qué ocurre? Que los contadores inteligentes son, para que os hagáis una idea rápidamente, aproximadamente como unos 15 teléfonos móviles, pero con una diferencia. A ti te llaman por teléfono, estás hablando 5, 10 minutos, cuelgas y a lo mejor hasta dentro de una hora pues no lo vuelves a usar. Sin embargo, el contador inteligente hace un input cada 15, 20 segundos mandando información a otra especie de contador que se llama concentrador. Bueno, pues imaginaros, 40 contadores inteligentes cada 15 segundos
mandando una frecuencia electrónica a un concentrador que es el que luego manda a la antena que está arriba en el edificio. Entonces, el riesgo carcinógeno que ha clasificado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que depende de la ONU, lo ha elevado al riesgo 2B, es decir, que es posiblemente riesgo cancerígeno. Es decir, que hasta ahora, hasta este momento, estos dispositivos que acaban de entrar ahora mismo en el mercado como una novedad, pues obviamente están ya sometidos a estudio. ¿En qué se basaba la Organización Mundial de la Salud? Pues en un informe del 2005 elaborado precisamente por la industria electrónica. Pero no debemos de olvidar que un ingeniero no es un médico. Un ingeniero desarrolla un dispositivo electrónico y ¿cómo va a decir que este dispositivo te puede crear un tumor en el cerebro? Entonces no lo vende. Obviamente, del 2005, que había 100 millones de teléfonos en el mundo, al 2015, que hay 3.500 millones, la Tierra está rodeada ahora mismo de un campo electromagnético invisible que ha sido de una manera agresivamente alterado. Y ahora nos vienen las compañías eléctricas a instalar un aparatito que es el equivalente, como antes he dicho, a 15 teléfonos móviles. Por lo tanto, en esta fase de investigación de nuestra denuncia en Bruselas, admitida a trámite, hemos solicitado a Luxemburgo, al Tribunal de Justicia Europeo, que haga unas medidas cautelares y solicite la autorización para que se suspenda esta instalación. Y lo que pretendemos con esto es, primero, nosotros no tenemos nada en contra de los contadores, ni de los teléfonos móviles, ni de los microondas. Pero lo que hay que hacer es invertir. En I+D+, sí. Hay que desarrollar, hay que investigar, hay que innovar, hay que crear nuevos dispositivos que generen más seguridad, pero seguridad para el ser humano, porque lo que no podemos es cambiar beneficio tecnológico a cambio de un perjuicio sanitario. Y esto es en la parte de la salud. Ya no hablamos del tema del dinero. Estamos hablando de un aparato que primero tú no controlas, no tienes acceso a él, no conoces cómo funciona. Te venden las bondades de algo que desconoces, cuando resulta que es la propia compañía eléctrica la que va a poder, mediante un software, poder alterar el precio del kilovatio en función de tu hábito de consumo. Y esto lo vamos a comprobar en los próximos meses cuando empiecen a llegar las facturas de electricidad. Adrián, tú eres una persona, como habías dicho anteriormente, muy, muy positiva, ¿no? Que también me estabas comentando que bueno, que la gente es como que está un poco, todavía un poco dormida, ¿no? ¿Qué opinas tú de la sociedad? ¿Cómo está reaccionando sobre estos temas que tú, en tu plataforma, estáis avisando, alertando a la gente? Bueno, la verdad es que, como bien apuntas, es un tema preocupante porque tenemos una difusión impresionante. Yo, por las informaciones que me mandan de nuestro departamento de comunicación, me quedo sorprendido. Tenemos visitas a nuestra página de una media aproximadamente entre 60 y 70 mil visitas diarias. Tenemos en nuestras páginas de Facebook y en nuestras cuentas de Twitter, ayer, por ejemplo, la noticia que lanzamos tuvo un alcance de 185 mil personas. Se ha compartido más de 4.000 veces y el me gusta en Facebook nunca baja ya de los 3.000, 4.000. La gente interactúa virtualmente, pero luego la realidad es completamente distinta. Porque nosotros lo que le decimos a la sociedad es, hay que unirse, tenemos una denuncia, o sea, hemos conseguido lo más importante, que es que te admitan una denuncia a trámite. O sea, esto que hemos conseguido no lo consigue cualquiera. Es que no lo consiguen ni otros partidos políticos europeos. O sea, llega una asociación como la nuestra, presenta un material abrumador
consigue una denuncia, se lo traslada a la sociedad, todo el mundo aplaude, te felicita y luego les dices, bueno, unidos a la denuncia, entrar aquí, cumplimentar un breve formulario con tu nombre, tu correo electrónico, bueno, pues nada. O sea, tenemos 60.000 visitas diarias y se registran 300, 400 personas. O sea, es como que entre que la gente no se lo cree, entre que la gente piensa que esto es algo que, bueno, ya me lo arreglarán, pues como ya hay alguien haciéndolo, pues ya me imagino que ya me lo... O sea, somos excesivamente conformistas. Ese creo yo que es el problema. Seguimos interactuando, la base de datos cada vez va siendo más grande, la conciencia yo creo que va haciéndose más sólida. Pero el problema es la velocidad. Es demasiado lento. La gente ya tenía... O sea, la gente espera que le llegue la factura. O sea, tenemos un chat online con un equipo jurídico de 6 personas que está todo el día atendiendo conversaciones virtuales. La gente diciéndonos pues que le ha llegado un recibo de 700, 800, 900 euros cuando están pagando 100, 120, 130... Y les dices, bueno, pues mira, tenemos un documento, que es esto, que es lo otro, que saque. Ah, vale, muchas gracias. No, no te quedes ahí. O sea, coge el documento, vete al juzgado y denuncia a la compañía eléctrica. Ahí la gente tiene miedo. Uh-huh. Es miedo. Tenemos miedo. Que denunciar, tenemos que denunciar todos. Hay que denunciar. Sí, sí. O sea, yo siempre lo he dicho. Imaginaros 1 millón de denuncias por todo el territorio nacional en un mismo mes. Sí, sí. Que, o sea, eso si es que vienen que contra hecho. Todos, o nos ponemos todos a defendernos, o aquí esto claro. Va a ser una escabechina igual. Es que es un esto por algún lado, esto es un globo que se está inflando. Y tú sabes perfectamente, porque lo sabes, que va a terminar haciendo puff. De eso vamos a hablar en el informe, si te parece. Bien, bien, bien. Y luego seguimos un rato también, porque venga, este tema bien. Es que... Perfecto. Tiene mucha amiga. Vamos a hablar. No, pero muy bien. Ahora continuamos con el informe de esta semana, las últimas noticias. Y luego seguimos con Adrián Sánchez. No se pierdan la segunda parte, que tiene muchas cosas que decirnos. Y para empezar, Ben vuelve a hacer un llamamiento de los militares patriotas norteamericanos para detener a los causantes del 11S y demás genocidas. También nos dice Ben que estos ya están avanzando en esa dirección. ¿En qué concretamente? Bueno, pues junto con este llamamiento para que el próximo 11 de septiembre, que está aquí a unos cuantos días, a 2 días vista, pues dice que se ha visto que han metido unas fuertes medidas para paralizar el banco JP Morgan, que parece ser que era un arma, iban a hacer nada menos que provocar una hambruna. Allí se ve que la gente sin recursos en Estados Unidos utiliza unas tarjetas de beneficencia. De alimento. O de alimento. Pues iban a paralizar miles de ellas, de manera que seguramente hubiera acabado habiendo disturbios. Esto la gente que además sabe que ahora mismo hay una operación en toda la costa oeste importante, Jade Elm, que creo que acaba por estas fechas. Dice, claro, justamente ellos acaban su instrucción, pero si hay disturbios, pues ahí mismo están las tropas preparadas y recién entrenadas para cosas de ese estilo, porque son las maniobras de los ejércitos. Se supone que un ejército es para defenderte de un ataque exterior, se hace normalmente pues en alta mar o simulando un ataque exterior. Pues no, Jadel iba sobre todo de una posible revolución interior, es decir, ya la están preparando, pero es que la están fabricando, y la prueba ha estado en esto que se sabe a nivel interno. No sé si esto ha trascendido, pero es importante que sigan el camino de este que le han puesto bajo supervisión militar a JP Morgan. Es más, le están sacando conexiones con la guerra de Irak y con varios escándalos parecidos en la parte de Inglaterra. La buena noticia es que se está localizando y se está anulando a la gente pro-Hazara, o sea, por gente pro-sionista de Inglaterra. Ojalá caigan y ese país pueda también quitarse pues bastante lastre, porque
Recordemos que es una de sus plazas fuertes, ¿eh? La City de Londres, con Vaticano, con Washington DC, son paraísos fiscales, países independientes que realmente están utilizando como tapadera para estas mafias, para justo esta mafia concreta. Aparte, pues resulta que, bueno, pues que también han sido atacados por el tema del acuerdo de Irán y de Irak. Esto no lo pone bien más abajo. Ellos están intentando evitarlo de todas las maneras, pero fíjate, con una campaña intensa que están haciendo en el Congreso de Estados Unidos, parece ser que la mayoría del Congreso se ha liberado de los miedos y de las amenazas de los házaros parece ser que el voto va a ser afirmativo. Ojalá sea así. Y ya hablando de otra cosa, parece ser que Hillary Clinton, la famosa posible candidata por los demócratas, está teniendo verdaderos problemas también en una operación paralela, de la cual ya nos habló Ben, que le disimulan con el tema de unos mails indebidos que ella cursó en un ordenador privado de temas secretos. Eso realmente tapa una serie de irregularidades tremendas. Bueno, aquí cuando estudias conspiración sabes que nadie llega a presidente si no tiene unos 10 o 20 cadáveres en el armario, cosa que es muy terrible de oír, porque además suele ser gente normal que podía haber soplado algo, o agentes que son honrados y quieren decir algo y se los cargan. Pues aparte de todo eso y de probada conexión con el mundo del narcotráfico, eso no lo dicen, o de que por ejemplo su hermano se benefició de contratos de oro por el desastre de Haití, que es un desastre manufacturado, como sabemos los que estamos en estos temas, que los hacen perfectamente estas cosas, pues bueno, pero la van a caerla por este otro tema servicios secretos y demás. Ya veremos a ver qué pasa con esto. Adrián, te paso la palabra. ¿Tú tenías alguna pregunta para hacer la Victoria? Sí, yo estaba, Victoria, estoy interesado por los últimos acontecimientos financieros relacionados con China. ¿A qué crees tú? ¿Se puede considerar una guerra virtual financiera la que se está produciendo en China ahora mismo? ¿Qué ataques son los que está recibiendo? Bueno, pues eso es financiera, pero también física. De hecho, la prueba, un poquito la historia viene de que pues todo lo que es BRICS más las fuerzas positivas de Estados Unidos, pues tienen que acabar de comerse todo ese dinero virtual que han estado creando durante años y que les hace tan poderosos. O sea, ¿por qué son poderosos los sionistas y los házaros? Si ellos tienen la Reserva Federal, tienen los bancos centrales europeos, que como tú sabes se desvincularon del patrón oro y han empezado a crear dinero de ordenador que ni siquiera es dinero impreso, o sea, dinero virtual, con lo cual se explica, por ejemplo, la caída brutal de la bolsa de China, un 40%, es imposible con una economía que es mucho más sólida, por ejemplo, que la de Occidente. ¿Por qué no ha caído la bolsa de Estados Unidos, de Wall Street, y sin embargo cayó un 40% la de China? Luego se recuperó, obviamente. Porque es todo virtual, o sea, si tú tienes dinero de ordenador para comprarte millones de acciones, pues obviamente al día siguiente tú puedes tumbar cualquier bolsa del mundo. Esas son las tipos de tretas que ellos usan. Obviamente, el objetivo que tienen todos los BRICS es debilitar el dólar estadounidense para que ya no este dinero también falso no circule. Forzar al FMI a cambiar las normas, como que el patrón, que el dinero que utilizan los países de reserva, esa moneda internacional, sea una moneda virtual, lo que llaman la canasta de monedas DEG, y que entre China para que tenga una voz importante en todo el tema de los asuntos financieros, porque si no se manipulan siempre a favor de Occidente. Y para eso, claro, se empezó, pues os acordáis, que China devaluó su moneda, esto le daba una ventaja comercial importante, y parece ser que eso que nos han vendido como la explosión en Tianjin de una planta de productos químicos, Benjamin Fulford ya lo dijo, pero ahora lo reafirma, fue un ataque con una bomba nuclear de estas robadas que tienen ellos de reserva. O sea, en esta misma guerra, pues está todo, o sea, la venta masiva de bonos de tesoro de Estados Unidos por parte de China, la caída del precio de petróleo, que eso más bien lo hacen los házaros para hundir Rusia, Venezuela, etcétera. O sea, yo me rompo una mano con tal de romperte a ti el brazo.
pérdidas en derivados en petrodólares, las tasas a cero interés, o sea, todo esto está creando una situación financiera bastante insostenible. Veremos por dónde salen las cosas. Pero un detalle curioso de mi familia favorita, que es los Rothschild. El Citigroup, uno de sus fuertes, de sus bancos fuertes, de repente envía todo su oro y su dinero a Rusia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Obviamente no confían en que esto se sostenga, ni siquiera el precio del oro, que está también bastante variable. Y, bueno, nos dice Ben que probablemente acabe ese dinero siendo reclamado en concepto de devolución del tesoro zarista, pero en todo caso ha cambiado que de repente, ¿os acordáis que durante un mes estuvo, Putin era malísimo, era el agresor, se había metido en Crimea, etcétera, etcétera, cuando es Crimea la que le pidió ayuda? Igual que me he enterado hace poco que Afganistán no fue invadido por los rusos, fue Afganistán la que le pidió ayuda porque tenía el ataque de los mujahidines. Financiados por Occidente, es decir, somos lo peor, de verdad. Pues bueno, pues ya te digo que ahora está Kissinger diciendo no, hay que ser amigos de Rusia, hay que portarlo bien. Ha desaparecido, Rusia ya no es un agresor, de repente es un país estupendo, etcétera, etcétera. Y te da ahí unas cuantas links para que veamos cómo evoluciona estas guerras, tanto de prensa, o sea, a todos los niveles. Y yo me río por no llorar, porque ya te digo, o sea, cuando ya se alcanza, que también acá en bombas, concretamente dice que no es una bomba nuclear, de un arma de pulso electromagnético nuclear. O sea, no exactamente las nucleares de Hiroshima y Nagasaki con tanta mortandad, pero sí, o sea, lo que llaman mini nucleares actuales que ya están hechas por ingeniería para causar el daño que ellos quieren causar. Exactamente. Pues, Victoria, es bueno, tiene un poquito que ver con lo anterior que estuviste diciendo sobre Irán y todo por ahí. Parece que la coalición anti-Hazara está venciendo, ¿no?, en Oriente Medio. Cuéntanos un poquito más y si puedo hacerte, luego para que finalices, esto que se está hablando tanto de septiembre, ¿no? Los hechos fuera de lo normal que van a ocurrir a partir de mediados de septiembre, que la gente está con septiembre, que qué va a pasar. Hombre, sí, porque había varias profecías de Paravicini, en las cosas estas sionistas o judías que tienen ahí también sus profecías. Bueno, pues es que ellos tienen previsto hacer cosas y lo que pasa es que la parte benéfica va a mover también ficha. Lo que pasa es que la parte benéfica realmente no es la palabra exacta, digamos menos maléfica. Tenemos previsto, empiezo por esta gran reunión que van a tener con motivo del 60 aniversario de la ONU, si no me acuerdo mal, en Estados Unidos. Veremos nada menos que al Papa Francisco, a Putin, a Xi Jinping y otros agentes de poder en Estados Unidos a finales de septiembre, pero se habla de 24, o sea, recordad que las fechas son del 20 al 24, fechas hipercalientes, segunda quincena ya también. Dice que Benjamin Fulford, que se huele o que se comenta en el nivel de servicios secretos, que es donde él se mueve, que se va a firmar algún tipo de tratado mundial. Incluso, y eso sí que se dice mucho en blogs de conspiración, que van a hacer algún tipo de declaración. Parece ser que esta gente sí que quiere hacer una especie de nuevo orden mundial light. El plan de unificar, o sea, si no os callamos, si no informamos a la gente, nos vamos a comer, yo qué sé. Porque a raíz de, precisamente, que no les está saliendo bien las cosas a Israel con el tema ISIS, pues se les ha ocurrido esta especie de emigración de repente. O sea, llevan 4 años de guerra civil en Siria, y de repente, y también llevan un año de guerra con ISIS, y es ahora justamente cuando cientos de miles de personas o decenas de miles de personas pasan la frontera y se van todos a ciertos países, todos juntitos. Ahora por Hungría, ahora por aquí. Hungría, que también es algo que les fastidia mucho a los házaros, porque no tienen su banco central y tienen bastante mala fama allí. Pues, pues precisamente es porque la coalición anti-ISIS, que consiste en Rusia, Irán y Turquía, parece ser que se les va a unir Egipto y, claro, están teniendo grandes éxitos, incluso el nivel de Siria. Precisamente el tema de los refugiados tendría dos objetivos. Uno, evitar que sigan bombardeando las fuerzas, digamos, antisionistas, anti-ISIS,
y luego también meter una cantidad inmensa de combatientes ISIS en Europa para desestabilizarla, para ir país por país desestabilizando. Entonces, hay gente necesitada, pero que gente que ha acudido a un llamado y a algo que han hecho específicamente. Han dicho, vamos juntos ahora. ¿Y por qué ahora? Porque alguien lo está organizando. Sí. Alguien lo está organizando con una idea muy concreta de desestabilizar Europa. Y ya veremos. Desde luego, yo te digo que soy muy partidaria de que se abra en un momento dado ayuda a gente probadamente, sobre todo a familias. Cuando ya es con familia, pues ya puedes pensar que es una persona normal, que tenía su trabajo, pero ojo que los que no son familia habrá que mirarlos con mucha lupa y nada menos, vamos a ver, si son combatientes sirios, ¿por qué no preguntar a Assad, que es el representante legítimo de ese pueblo, decir, oiga, usted tiene antecedentes de esta persona? Y nos vamos a encontrar a lo mejor con mucha gente que está en ISIS porque se pasó precisamente de la contra Siria a ISIS, con dinero todo occidental. Y ahí se podría destapar este tema. Sería una manera prudente de acoger a los necesitados, pero evitar la parte terrorista y desestabilizante, ¿eh? Entonces, pues ya te digo, aquí hay buenas y malas noticias, por lo menos saberlo, que nos están haciendo la cama. Fechas clave, ya te digo, el 25 de septiembre, y en Europa concretamente se dice que están bastante avanzados acuerdos para hacer pues esto que estamos viendo, la troika ya estabilizada en el poder, el cinturón cogido, ya se ha firmado, bueno, ya se ha pasado varios trámites importantes, incluido el del Europarlamento, lo que es el tratado el tratado TTIP, el tratado transatlántico. Entonces veremos qué tipo de Europa nos están preparando, pero no huele nada bien. Pues muy interesante este informe de Fulford. Más información, entren al blog de Victoria, Benjamín Fulford en castellano. Y vamos a continuar unos 5 o 7 minutillos más con Adrián. Victoria, ¿tú quieres preguntarle algo a Adrián? Porque él ha explicado muchas cosas y no te di paso a ti para que preguntes lo que quieras. No sé si lo has dicho exactamente, pero porque es tremendo la cantidad de denuncias con éxito que estás teniendo. O sea, lo último que has hecho, porque ya pusiste, ya paralizaste el decretazo que iba a hacer el gobierno español, pero ahora te has ido a Bruselas. ¿Para qué exactamente? Pues, para poner esa denuncia, ¿no? Pero si ya había ya habías paralizado el decreto. Está íntimamente relacionado, pero son dos cosas distintas. Lo que nosotros hemos denunciado en Bruselas es la no transposición, que jurídicamente es no incorporar a tu derecho nacional una normativa europea por la cual vienes obligado por el Tratado de Maastricht, que luego se refundió en el Tratado de Lisboa. Uh-huh. Las directivas europeas se han de cumplir. Si no, no formas parte de Europa. Bueno, pues hay una directiva europea muy, muy importante, pero que muy importante, que es la directiva de eficiencia energética. Por eso digo que está íntimamente relacionado el famoso decreto llamado impuesto al sol, como has indicado, con el de eficiencia energética. Porque si lo que se ha organizado en el seno de la Unión Europea es que Europa no puede seguir invirtiendo 700.000 millones de euros al año en comprar energía del exterior, lo que hay que hacer es, primero, optimizar los recursos que nosotros tenemos para no depender tanto del exterior, y segundo, generarnos nuestra propia energía. No podemos seguir comprando tanta energía al exterior. Bueno, pues España en concreto, esta directiva europea, que es la 2012/27, no la ha transpuesto cuando el plazo expiró el 6 de junio del 2014. O sea, hace ya más de un año. Entonces, claro, ¿qué es lo que hemos hecho? Y la principal preocupación de Europa es la energía y su optimización en la eficiencia. ¿Qué es lo que le sucede a España para que esta no la haya traspuesto? Bueno, pues en esa fase de investigación es cuando nos hemos dado cuenta de todos los motivos que hay detrás. Entonces, hemos presentado la denuncia y obviamente Bruselas pues nos ha tenido que dar la razón, porque es que hay poco que discutir. O sea, no se ha traspuesto, no se ha comunicado, por lo tanto, se abre un periodo de investigación. Ahora, el
el gobierno de España recibe por parte de la Comisión Europea una serie de requisitos a los cuales pues doy por hecho que no va a poder contestar. Entonces, claro, esto va a debilitar mucho la iniciativa del proyecto de Real Decreto de Autoconsumo o el famoso impuesto al sol, pero que, ojo, cuidado, que tiene doble vertiente. Lo que ha hecho el gobierno ha sido tener durante 3 años a toda la sociedad alienada con el concepto genérate tu propia energía. La gente dice, ¿yo para qué me voy a poner una instalación fotovoltaica si están diciendo que me van a sacar un impuesto por el cual luego tengo que pagar por la energía que genero? Claro, lo que le ocurre, eso es lo que piensa la sociedad. Lo que le ocurre al gobierno, que es lo que presentamos en el Consejo de Estado, que es lo que hizo que se congelara el proyecto de Real Decreto, es, oiga, Consejo de Estado, es que el gobierno, en concreto el Ministerio de Industria, no se ha enterado, parece ser, que hay un código técnico de la edificación donde obliga a que determinados tipos de edificios tengan una obtención de energía mínima solar fotovoltaica. Y le hemos presentado todo el material al Consejo de Estado y han dicho, ah, pues llevan razón. O sea, a un centro comercial de 5.000, 6.000 metros cuadrados que por el código técnico el proyectista ha presentado en el Colegio de Arquitectos o el Colegio de Ingenieros, es un ejemplo, una memoria y un proyecto para un visado, tú no le puedes decir a la empresa de esa nave que ahora viene industria a decir que por lo que estás generando para autoconsumir le tienes que pagar un impuesto. O sea, eso se llama quebranto de ley. Entonces, claro, esto lo que ha hecho ha sido mermar, debilitarlo por la denuncia que hemos puesto en Bruselas. Pues le quiero decir a todos que aquí debajo dejo el enlace de esta noticia que ha puesto Adrián Sánchez, dejaré el enlace de su web y su información de contacto, ¿no?, para que puedan informarse, denunciar, apoyar esta causa. Adrián, manténnos siempre pendiente de las últimas noticias que vayas teniendo, te invitamos cuando quieras estar, y muchísimas gracias, Adrián, ya nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, Victoria, por este informe tan interesante de Ben, como siempre. Gracias a todos. Muchas gracias, Adrián. Nos vemos, Kiri. Gracias a vosotras. Ha sido un placer, como siempre, y hasta la próxima. Hasta la próxima.